Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a trabajar estos hermosos aretes elaborados en crochet en flores de tulipán. Espero me acompañen en el proceso. Son muy livianas, así que vamos a los materiales. Hilo de crochet color verde, color lila, amarillo, color rosa y hilo de crochet color blanco. También vamos a estar ocupando los anzuelos para los aretes, las argollas y estas son las herramientas de trabajo: pinza punta plana, pinza punta fina, tijera y aguja de crochet número 3, que es el más delgadito para poder tejer esta clase de hilo. Voy a explicar en este hilo más grueso para que puedan observar cómo se hace la puntada. Primero vamos a iniciar con el anillo mágico. Cogemos con estos dos dedos, aquí así, y vamos a enrollar un poquito y con este dedo lo sostengo y con la aguja lo paso por esta parte, paso el hilo. Ahí como observan, ahora cojo, saco el dedo . Ahora por esta anilla que ustedes miran, vamos a ubicar 6 puntos bajos. Este es el primero. Después de que tengamos estos 6 puntos bajos, ahora vamos a apretar con este hilo que iniciamos. Dejamos esto por debajo. En el primer punto que iniciamos, allí vamos a coger en punto deslizado. Ahora estaré levantando que me va a hacer la primera vareta. Subimos 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a explicar algo flojo para que ustedes observen cómo se trabaja. En el primer orificio vamos a ubicar 6 puntos de vareta. Este es el primero, entonces ahora nos faltan 5 varetas. Enlazamos. Recuerden que en el mismo orificio van los puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno. Aquí hemos tejido los 6 puntos de vareta. Ahora este vamos a dejar en suspenso. En la primera cadena donde se tejió 1, 2, 3, allí vamos a coger y pasamos por la parte de atrás. Este hilo de suspenso lo pasamos por detrás. Ahora aquí lo vamos a estar cerrando en un punto. Ahora vamos a seguir tejiendo aquí. Dejamos una cadena y cogemos en la siguiente.
Vamos a estar trabajando de la misma manera 6 varetas en el mismo orificio. 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos este en suspenso. En este punto que se tejió en la primera vareta, allí vamos a pasar la aguja y este hilo lo pasamos por detrás. Así. Y aquí hacemos en punto deslizado. Así es como vamos a ir haciendo y vamos trabajando las cantidades de pétalos que queramos trabajar. Ahora paso a explicar cómo vamos a cerrar estos puntos que no me quede así abierto. Mire la diferencia, que aquí me falta terminar y este ya está. Entonces vamos a hacer para que me salga de esta manera. Le voy a explicar con la aguja y aquí quiero que pongan cuidado donde voy a indicar. En cada pétalo, en estos 4 pétalos donde estuvimos uniendo con el punto deslizado, estaremos pasando aquí nuevamente en punto deslizado, aquí donde fue cogido en la parte de atrás, allí. Entonces ahora estaré pasando, como les digo, vamos a pasar aquí en el pétalo, allí. Vamos a pasar aquí en el pétalo. Cojo allí. Paso este hilo. Y cierro. Voy en la siguiente. Ahora en este punto donde fue iniciado, allí cerramos también en punto deslizado. Aquí le muestro, entonces así es como queda este tulipán. También tengo hecho en este color fucsia, como pueden observar, se ve muy bonito. Ahora sí vamos a hacer el armado de este arete. Le voy a indicar cómo vamos a hacer la parte del tallo. Ya tengo listo aquí este hilo. Vamos a iniciar con un nudo como siempre. Con la aguja más delgadita. Recuerden siempre que el primer punto, ese no se cuenta porque es el que nos ayuda a apretar. Vamos a estar tejiendo 8 cadenas. Aquí ya tengo 8. Ahora sí empiezo a poner las flores. Vamos a estar cogiendo donde iniciamos aquí en el punto este, en el centro. Aquí estaré pasando el hilo. Y hago un punto bajo. Ahora nuevamente pongo 8.
Ahora voy a estar ubicando el color rosa. Otra vez cojo en el inicio donde se inició, ahí. Así sucesivamente voy añadiendo hasta completar las flores. Otra vez 8, cada 8 voy ubicando, 1, 2. Ya cuando terminamos, ahora vamos a unir con la punta que está acá donde iniciamos, allí estaré cerrando este hilo. Ahí vamos a estar pasando de esta forma. Así. Y ponemos en punto bajo. Y sobre este estaré tejiendo 2 puntos bajos más. Pero vamos a coger con todo en el centro. Como ustedes observan, así. Aquí pasamos. Y terminamos. Aquí voy a cortarlo. Y terminamos. Este hilito lo podemos guardarlo por dentro de las cadenas. Y este sí lo dejo como adorno. Así como dejé este pedacito de hilo, pero este sí lo cortamos. Ahora en este mismo lugar estaré ubicando la argollita y el anzuelo del arete. Así es como he llegado al final. Espero les guste esta idea. A mí me encantó el resultado, como se ven. Ellas no pesan, están cómodas. Lo podemos diseñar para hacer algún regalo y lucirlas en épocas de verano. Podemos hacer en los tonos que más te guste. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias.